Bolivia querida, bienvenida sea al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Buen día, chicas, absolutamente a todos. ¿Cómo están? Bien. Anoche frío, ahora calor aquí adentro, no sé, tengo unos sentimientos encontrados por el clima. ¿Tú, Manolito? Todo tranquilo, todo bien, tranquilo, con bastante frío. ¿Qué harás? El día de hoy me pediste ayer un jugo desintoxicante y aquí lo tienes. Vamos a hacer un jugo desintoxicante. Un detox. Exacto. Es rico y para ti, tranquilo. No. Puede que haya, pero... Esto es no para hay. Ti. ¿Qué no se te antoja, Richard? Un macho camacho. Un macho camacho. Sí, consistente. Un desayuno así consistente. Con su ya. Café. Sí, claro. O sea, sí, tan tradicional. Tradicional, ¿no? ¿Verdad? Los mercaditos sí. Que tenemos. En hola, hola. Hola, Manolo. Tres, dos, uno. Arranque, por favor. Miren, tenemos, vamos a utilizar un pan, una sarnita que tenemos comúnmente. Vamos a colocar tocino. Aquí están los dos lados, ¿verdad? Un lado saludable que pide Héctor y un lado un poquito más consistente que pide Richard, ¿verdad? Disimulado, igual, huevos revueltos aquí al medio. Y vamos a comenzar a enrollar. Miren, con las manitos, con cuidado, obviamente las manitos bien lavadas, desinfectadas. Eso, miren. Vamos empujando, apretamos y nos lo llevamos para acá. Ya vamos a dejar que vaya calentándose un poquito, que vaya dorándose con un poco de mantequillita. Mejor mantequilla que aceite, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, aporta más sabor. Te quiero decir una cosa. Siempre vemos, ¿no? La explicación que tú haces, pero ¿cómo logras unir así? ¿Cómo logras enroscar sin que se te deshaga? ¿Cómo logras todo eso, por favor? Dime. Es un poco de práctica e incluso me ha pasado varias veces. Ustedes han visto que se hace un poquitito. Ay, porque no tenemos que desanimar. No, para nada, para nada. Nosotros es cosa de práctica. Somos la máxima expresión del desparrame total cuando hacemos esas cosas. Ah, no, yo intento hacer un enrollado, digamos, sí, de huevo y ahora termina revuelto porque no son... Lo mismo dice la gente. Ya te da rabia. De la práctica. De práctica, paciencia, pero el mejor cazador se le va a la liebre. Y se lo dice a alguien que es un poco torpe con las manos. Entonces, bueno, si yo puedo hacerlo, ustedes re pueden. Oh, ¿verdad? Bien, miren, ¿qué vamos a hacer? Tenemos agüita. Vamos a colocar manzanita verde. Picante, ¿verdad? Exactamente. Pepino. Ah, o sea, pepino con manzana por forma, ¿no? Y miren, jengibre. Ya, y jengibre. Ya, el jengibre te acepto. Con un poquitín de azúcar. Mejor si no utilizan azúcar. ¿Le has puesto apio también? Apio, manzana, jengibre, pepino. Y a licuar. Yo paso. Ya está nuestro juguito. Yo te iba a servir. Por favor. Pero que se te vaya la... No, te preocupes. Es apio, pensé que eran bombillas. Es una ramita de apio. Es bastante bueno poder tomar estos juguitos por lo menos dos veces a la semana. Te limpian el organismo, ¿verdad? Dos veces a la semana. ¿En ayunas? Obviamente mejor es mucho mejor comer en ayunas. O en vaso, ¿eh? Leila, ¿tenías algo para mostrar? Tengo algo para vos. Vos que estás a la moda con esto, que andas con el celular viendo memes y demás cosas, ¿cómo te gusta? Esta es mi situación sentimental. ¿De acuerdo a la coyuntura? De acuerdo a la coyuntura. ¿Qué dice? A ver. A ver, ahí si me ayuda Richita a leer. Oficializo mi retiro. Oficializo mi retiro del amor. Pero si el pueblo me pide, volveré. Por todos los ex. No me tiran. El pueblo. En el caso de Leila, si ha dicho, se lo pide. Hay muchos términos que se han... Que se han utilizado durante este tiempo y la gente los va asociando a las... Exacto. ¿No? Ayer mis perros se han amotinado, por ejemplo. Claro. ¿No? No querían comer. No querían comer, no querían hacer nada. Por ejemplo, ¿no es cierto? Los estamos... chicos en el colegio, ¿no? Sí. ¿Quién se aplaza? Nadie se aplaza. Ah, y así la gente va sumando diferentes... Dándole un poquito de humor, ¿no? A la coyuntura. Sí. De... Sí. Lo que sí, la gente ha sido muy creativa con los memes, a pesar a todo lo que sucedía, ¿no? Entonces... Sí. Para un poquito distenderse también. Un poquito de sombra. Sí, eso es. Miren, ya ahí está nuestro desayunito. Hemos cortado la mitad y hemos terminado de colocar un poquito de huevito. Listo, sencillito, un enrolladito fácil. Sí. Las amas de casa, ¿no? Las amas de casa.
¿Quién hoy no te invito come? A que pruebes. Nadie. Dime no qué tal. ¿Quién honestamente, cocina? No es del agrado de muchos. A ver qué nos dice. En realidad, no es mucho del agrado de muchas personas este jugo, pero es bueno poder acostumbrarse. Tal vez no es el jugo de frutillita, de mora, que con leche. Honestamente, creo que... Tu cara lo dice todo, que, querido. No, es refrescante. Es refrescante, es, ¿verdad? Entonces te lo tomas todo. Eso es. Te doy 48 horas para que cambies de menú. Y bueno, así hemos terminado nuestro sector del desayuno en tan solo... ¡5 minutos! A veces duermo, a veces no. A veces duermo, a veces no. Estás rico. No siempre vuelo, ni llego primero. Y nunca...